Tenía muchas ganas de hacer esta actualización, segunda parte de las dos aguas de JDC, pero hemos evolucionado un par de niveles, mucho más pro, con un matraz de 500 mililitros y un serpentín, sin mucho serpentín, para qué nos vamos a engañar, pero bastante guay para que vaya haciendo la condensación hacia el matraz de 250 mililitros. Sí, señor. Este agua, que es el agua destilada, la sutil del primer video, ha cogido bastante más cuerpo, se ha densificado un poco y ha soltado los ceropollos blanquecinos de los que hablábamos en la primera parte. Así que nada, ahora con este calentador de arena subirá el vapor, se condensará y llegará al otro lado, dejándonos aquí, como dice JDC, la tierra macho, y en el otro lado, pues, no lo tengo muy claro todavía. Nota mental, el calentador de cera no vale para nuestro propósito, no llega a calentar suficiente. Voy a pillarme un hornillo y una de estas de butano, que no me va a quedar otra. Nunca he querido hacerlo porque, bueno, no me gusta mucho andar jugando con gases. Pero bueno, por ahora, hasta entonces, tendremos estas velas aquí haciendo la destilación. Los ceropollos se mueven. Ahora, por fin he conseguido que se ponga a hervir. Ya podemos ver el proceso completo. Han caído las primeras goticas. Lado izquierdo, el pozo macho, supuestamente, que deja el rocío. En teoría tienes que juntarlo con la hembra, que es el pozo del primer destilado, y dejar que se calienten juntos. Grabo esta última toma 5 días después de haber separado ambas aguas y haber juntado el macho con la hembra. Estaban en el matraz y las tuve que poner aquí. Como nota mental, importante recalcar que estaba completamente blanquecino y parece que hay unas partes más rosáceas que otras. ¿Hay algún puntito rojo? Espera, a ver un momento, voy a removerlo un poquitín. Aquí están el macho y la hembra copulando, dando la hermafrodita, supuestamente. De aquí al periodo de un embarazo tendrá que ponerse completamente rojo, como ese cachito que veis ahí. Saldremos de dudas dentro de bastante tiempo. Actualización de experimento. Esto es lo que pasa si le pones la sal de oro del vitriolo al macho y la hembra. No sé por qué lo he hecho, la verdad que fue un poco. No sé, necesitaba hacerlo. Luego volveré a hacer las cosas en orden, esperando lo que tengo que esperar a que se enrojezca, pero ¿cómo me sorprende que se haya vuelto morado? Menuda locura. ¡Ah! ¡Oh!